Desde la Gobernación de Caldas, desde la Secretaría de Infraestructura, vemos el asfalto natural como un importante producto que es una alternativa costo eficiente en la red terciaria de todo el país. Hemos tratado de intervenir todas las vías rurales en los sitios críticos para que los carros tengan una mejor movilidad en esos sectores donde cada rato tocaba que llamar a alguien que los ayudara a salir de un bloqueo o algo. Hemos intervenido en el municipio de Norcasia, lo que es sector El Hueco. Las Delicias, sector Cadenales. Tenemos una ventaja natural, que es contar con una de las minas de asfalto natural que hay en Colombia, en un lugar muy estratégico, que es en todo el centro del país, al lado de las carreteras más importantes, como la troncal al lado del Magdalena. Pues digamos que la mafia tiene un beneficio económico técnico. Primero, está disponible. Tener una mina de asfalto natural es un regalo para el territorio. Las condiciones económicas de las que se puede disponer de este material permite que tengamos superficies de rodadura a unos costos pues muy inferiores, entre el 20 y el 10% del valor del asfalto. El asfalto natural ya tiene una especificación técnica con la que estamos contando, que tiene la posibilidad de tener tanto en las tres partes de la estructura del pavimento el asfalto natural. Esto es su base estabilizada y carpeta de rodadura con asfalto natural. Este asfalto natural lo llevamos en Caldas, Mapias, y estamos diseñando 120 kilómetros de mejoramiento de red terciaria mediante estructuración de metodologías alternativas al asfalto convencional, al asfalto en caliente, y vemos como una oportunidad muy grande, sobre todo cerca del oriente de Caldas, en principio la oportunidad de aplicar el asfalto natural. Lo que se puede hacer en el territorio es aplicar estas alternativas en la red terciaria, ya que los afirmados convencionales ya no se consiguen tan fácil, la legislación en torno a minas de material de afirmado es compleja y los suministros de materiales asfálticos convencionales son demasiado elevados. Entonces, para la red terciaria, alternativas como las estabilizaciones químicas, como los mejoramientos con suelo cemento y las estabilizaciones con asfalto natural y también las carpetas de rodadura, son una alternativa muy interesante que se tiene que aplicar. Es muy bueno que las vías, que tenga vías, que tenga, que se embotellen las veredas para poder de que la gente campesina saquen su producto. Ya es otra carretera, ya se va uno tranquilo, 15 minuticos. Está uno en Norcasia tranquilo, con toda la seguridad. Esta vía fue lo máximo. Digamos, viene ya mucho turista, las carreteras mejor, todo. Y sí, se ha notado el cambio.